Aníos hete filá. Bahú catá doná y elohéin omelej haolam, aba <laughs> que dos le da ver wa kodesh bepakasha, lo da ver melín adam. Vejenga do yá shogamasiáhto dagabá, omem be omem. Shebe pakasha akim, su servidor quien le habla, doctor Javier Palacios Elorrio, roe de la quehilágo soy paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet en español wwwgosuipaz.mx en inglés www.yacoswell.net el canal de YouTube Shalom 132 y recuerden amados Ajín amadas ajayot que ya tenemos radio local de la de la Gozoy Paz en la página de internet en la portada tú puedes encontrar en la parte lateral derecha nuestro radio le das clic y las 24 horas hay temas de la bendita Torá Inclusive ahí se encuentra la lista, uno la amplía y entonces se encuentra la lista bien de todos los temas que se están tratando durante, durante el día eh, en turno, digamos. Vamos a continuar con esta quinta parte de la obra del Oaxacodes. Por cierto, el tiempo se está acortando y quiero dar este mensaje a todos los amados Roín, a los pastores, a los Sakenín, a los encargados de obra. Esta casa que, que está aquí, esta queila, este edificio, por así decirlo, el Eterno por su inmensa ragen lo dio y lo dio con la finalidad de que se exaltara el nombre de Yahweh. Entonces, cuando recuerdo hace mucho tiempo, prendan estos ventiladores, por favor, eh, cuando estaba yo en la casa de ustedes, en, todavía con mis padres, cuando hacíamos alguna fiesta para mi papá en aquel entonces. Y yo veía que la gente no se gozaba, me daba coraje y tristeza porque decía, es la fiesta de mi papá. Y entonces, si fueron invitados a comer y a beber y a todo, ¿por qué no se gozan? Decía yo, bueno, ¿qué no será que esta es mi casa? Y tú fuiste invitado y tú te has unido a la visión. Pero un aviso importante, amados reyes, lo que dije lo voy a empezar a cumplir. Aquel que no exalte bien se le va a apartar. No se le va a apartar para apenarlo, se le va a apartar para ministrarlo, Roim. Aquí igual, amados aquí. Y se le va a decir, ¿por qué no exaltas bien? Tienes algún problema, estás triste por algo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como yo lo que he notado es que este problema ya es crónico en algunos, entonces no se trata tanto, puede ser que algún jovencito tenga problemas o está en pecado o, o hay problemas familiares. Y aquí lo reflejan, eso es lógico. Entonces, la idea es esta, amados Sajín, aquí de la Quejila local y de la Kejila mundial para los amados Rohim. Aquel que no exalte bien se le aparta, se le ministra, se le regresa al grupo. Si con eso no exalta, entonces ya no vendrá a la quejila. Que nos quedemos diez acá adentro, pero que exaltemos bien. ¡Aleluya! Te voy a poner un ejemplo. Yo veo la cara de mis amados Sajín trompetistas. Y sé lo que es eso, porque yo fui trompetista. Y es un esfuerzo tocar, y ellos lo hacen con gozo. Se ponen primero rosaditos, después colorados y después morados. Para que cierto tipo de ajín o ajayot estén así, ellos están haciendo su esfuerzo por exaltar a Yahweh. El A que toca la batería, los dos ajín que tocan la batería, o el A que, los, bueno, casi todos los tocan los bongoes, pero el A que toca los bongoes más rápido. Se esfuerza porque salga la Jalel como grato aroma hasta el tercer cielo, o no, para que algunos estén así, entonces no, todos los que nos quedemos en esta casa de oración, vamos a exaltar bien. Exaltamos a la vaca dos. y allá igual Roín, si no, váyanlo sacando, váyanlo sacando, nadie es indispensable. Aleluya. Bendito es el dos. Ahora, advierto esto: o sea, hago la aclaración que no es para molestarlos, es ministrarlos a ver qué necesidad tienen. Tienen algún problema, están enfermos de salud, tienen algún problema familiar X o Z. Hay que resolver eso. Para eso somos un, un cuerpo, el Mashiach. Pero si el problema es rebeldía y pecado, entonces sí se separarán del rebaño. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Aleluya. Ahora, precisamente porque estamos viendo el tema de la obra del Ruajacodes. Yo decía esto en, 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 la, en la administración de ayer: que si hay algún muro que todavía está mal en tu vida y no lo, no lo has tirado, tíralo hoy, para que el Eterno entonces así te llene de su Ruajacodes. Y veíamos lo que dice nuestro don Yahshua Mashiel Matillahu 9. Que Él no remienda nada, ni Él pone vino nuevo en odres viejas. ¿Se acuerdan de eso? Porque al final será peor. Entonces, ¿de qué se trata este tema? La obra del Rohakodes que hace en nuestras vidas y la obra del Rohakodes que hace en una quejila, lógico. Decía yo que Yahshua Hamashiach, bendito es su nombre, quita la justicia humana. Es decir, lo que el hombre cree que es justo lo quita para demostrar que Él es el único justo. Y entonces... ¿Qué es lo que hace sentir al hombre? Nada. No sé si lo anotaron eso ayer. Ok, ahora, entonces de esa manera se reconoce que el Todopoderoso solamente es el Abacados. Una pregunta, y no contesten, amados preciosos: ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué la, tiene, la gente tiene que seguir muriendo en la tierra? Porque es un testigo. En el milenio la gente seguirá muriendo y estará Yahshua HaMashiach reinando desde Jerusalén. Y nosotros, primeramente, Él, estaremos reinando con Él. Pero aún así, en el milenio, va a haber muerte. ¿Por qué tiene que haber muerte? ¿Por qué, ¿Por qué tiene que haber muerte si ya va a estar reinando Yahshua? Porque lo que Él dice no se puede revocar. Y Él maldijo la tierra con el pecado de Adán. Y entonces, hasta el final del milenio, vendrán cielos nuevos. ¿Y tierra? Nuevas. Entonces, anoten esto. ¿Por qué hay muerte? Todo lo que crece en esta tierra, todo lo que crece en esta tierra, donde cayó la maldición, debe morir. Entonces, esto que te sirva a ti y a mí nos sirva a todos. Para exaltar al Eterno como Él se merece. La tierra está siendo testigo que no exaltas como merece el Abacados. Tienes un problema, se resuelva. Es tu rebeldía, te vas de acá. Igual de allá, amados Rohim. Aleluya. Todo lo que crece en la tierra donde cayó la maldición. ¿Cuál maldición? Si tú escuchas el audio de las maldiciones o ves el, el, el estudio de las maldiciones, hay maldiciones de parte de Elohim maldiciones de parte de Hasatán, Yahshua Mashiach le reprenda y las maldiciones que el hombre mismo provoca pero las maldiciones que da Elohim son para bendición, entonces todo lo que sale de su boca se cumple, entonces en esta tierra seguirá muriendo la gente, al menos que Yahshua venga pronto, porque así será, toque el shofar y nos transforme el cuerpo, bendito es su nombre pero de una u otra forma tenemos que entender esto todo lo que crece en esta tierra, donde cayó la maldición que dio Elohim, debe morir. Y eso tú lo encuentras en Bereshit. Espinos y cardos te producirán la tierra. Y por eso Yahshua llevó en su cabeza la corona de espinas. ¿Sí recuerdan eso? Ahora, anoten esto, por favor. Nuestra salvación no puede estar rociada por cosas de la carne y por cosas del espíritu. No puede estar rociada por cosas de la carne y por cosas del Espíritu. Nuestra salvación no puede estar rociada por cosas de la carne y por cosas del Ruach, Jacodis. No. Otra pregunta. Y hablando de exaltación, no contesten, ¿hasta dónde llega tu exaltación, tu exaltación, tu exaltación, mi exaltación. ¿Hasta dónde llega? En la mayoría de los que se dicen mesiánicos, que es el grupo que nos concierne, llega hasta cierto nivel para Elohim, pero lo demás es para la propia persona. Voy a explicar. Si es una pregunta entonces, ¿hasta dónde llega la exaltación a Elohim? Y dije así. Para la mayoría de los que se dicen mesiánicos, la exaltación llega hasta cierto nivel, pueden anotarlo, para Elohim. Pero lo demás es para ellos. Es decir, ciertamente nos gozamos en las fiestas del Eterno, nos gozamos exaltando, exaltando al Eterno como hace un momento, pero ¿hasta dónde llega la exaltación a Él? Y esa es otra forma de decir entonces, si la exaltación toda llega a Él, entonces decimos, la obra del Ruajacodes está completa en una persona, porque él se dejó completar. El Ruajacodes es completo, pero a lo que voy es que, es que si la persona estorba con sus pecados, con sus delirios, con sus tonteras, no deja ser lleno totalmente del Ruajacodes. Entonces, parte de la exaltación, por así decirlo, sería para Elohim, y parte de la exaltación sería para ella misma o él mismo, pero no. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de, de, de pensar de una persona así? Si, vamos, tú que me ayudas a ministrar, esa persona está muy mal. Su diagnóstico, no clínico, sino espiritual, está muy mal. Está enferma esa persona y necesita tratamiento si se deja. Y yo dije en otra parte de este tema de la obra del Oaxaca, es que solamente el enfermo es el que da la bienvenida al médico. Solamente el enfermo da la bienvenida al médico. Pero si no se logra comprender que se está enfermo, entonces se le rechaza al médico. Es como en el caso de los alcohólicos. Oiga, usted necesita ayuda, necesita ayuda. ¿Sigue siendo alcohólico? No, no soy alcohólico, no soy borracho. Solamente me tomo una botella cada ocho días. ¿Es un borracho? ¿Es un alcohólico? La Organización Mundial de la Salud ha dicho que solamente que se, si toma una onza diaria no es alcohólico. Si toma dos onzas ya es alcohólico. Pero si se toma una botella cada ocho días, de todas maneras es alcohólico, aunque toda la semana no tome nada. En todo esto que estamos viendo de la obra del Codes, pareciera que no tuviéramos remedio más que todos irnos al infierno, pero no, no es así. Miren, hay buenas noticias. Según Kefas, inspirado por el Oaxacodes, aunque la carne en el pecado no sirve para nada, porque eso lo dijo Yahshua, no me refiero a la carne, lo que ya expliqué, al cuerpo físico, y la flor se debe marchitar, que es el orgullo de la persona. ¿Sí recuerdan eso? En el caso de los hijos de Dios, o de Elohim, para que se entienda para los nuevecitos, lo dije así: en el caso de los hijos de Elohim, nunca se secan, nunca se doblan, nunca se marchitan, porque tenemos vida eterna. Esto es para los que creen que Yahshua es el Mashiach, que guardan la torá y que se guardan en santidad. Entonces, a ver, vamos a Isaías para que entendamos bien. Vamos, por favor, a Isaías 40. Vamos para allá. Dice en el verso 6, 46, si ¿sí lo tienen? Vos que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba. Y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Yahweh sopló en ella, el Wahakodesh. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, todo el orgullo murió, mas la palabra del Orjín nuestro permanece para siempre. Ahora, vamos a Primera de Kefas. Vamos a entonces, voy a ministrar esto. Primera de Kefas es el capítulo 1, en el verso 23. Y es que nosotros entonces, en aquel tiempo no había venido Yahshua Hamashiach. Hace dos mil años vino Yahshua Hamashiach, murió por nosotros y resucitó. Amén. Ahora, primera de Kefas 1, verso 23. Siendo renacidos, te es necesario nacer de nuevo. Repite eso, por favor. No, no nada más, te es necesario nacer de nuevo. Más fuerte. Entonces muere el orgullo, muere todo, muere la flor, etcétera, etcétera, la hierba se seca. Aleluya. ¿Sí? Ahora, dice el 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, recuerdas que para que habite la, la incorrupción, nosotros debemos de de dejar toda la corrupción. No sé si recuerdan eso. Sí, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Elohim que vive, ¿quién es? Yashua. ¡Yashua! ¿Quién es? Y permanece para siempre el verbo, pero es la palabra hecha carne siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Ojim que vive, Yahshua Hamashiach, y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Adón permanece para siempre. Y esta es la palabra que por él, el, el Evangelio, la besora, os ha sido anunciada. A ver. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Repite eso, por favor. Entonces, a ver. Aquí está una persona. Aquí está una persona. Era pecadora, etcétera, orgullosa, jajaja, ja, ja, pensaba que el mundo estaba a sus pies. Sopló el rojaco en él. Y entonces, por su libre albedrío, este. Renunció a sus pecados, murió al orgullo. Entonces, aunque tiene un cuerpo corruptible, porque este cuerpo es corruptible, el tuyo y el mío, estamos ya revestidos de incorruptibilidad. No sé si me di a entender. ¿Por qué? Porque tenemos el Ruach por la palabra del Abacados, quien es Yahshua HaMashiach. ¿Sí se entendió? Entonces, a ver. Alguien que es nacido de nuevo, lógico, dice la Tanaj, no practica el pecado porque está ya revestido de incorrupción. Es cuando dice la persona: Tengo a Yahshua en mi corazón, pero que se note. Tengo, estoy revestido de Ruach que se note. Entonces, una persona que tiene Ruach aunque este cuerpo algún día ya sea corruptible, es corruptible, pues, pero desaparezca. No así el alma que tiene vida eterna, gracias a la palabra de Elohim que permanece para siempre. La palabra de Elohim es Yahshua Hamashiach, porque es la Torah viviente. Dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. A ver, repitan eso. La Tanaj es útil porque es divina. Si gustan anotarlo, y ahorita voy a explicar otras cositas. La Tanag es útil porque es, 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 es divina. O sea, es incorruptible. Si proviniera del hombre, anótenlo, sería carnal. Si proviniera del hombre, sería carnal. ¿Estamos de acuerdo? Me dicen cuando terminen, amados. La tanaj es útil porque es divina. Lo estoy explicando así porque hay muchos nuevecitos. Entendamos. Si proviniera del hombre sería qué? Carnal. Ahora una cosa carnal no sirve para la salvación. Entonces por eso llevamos la bendita torá y nada más la torá aquí en esta que y Paz no llevamos inventos de hombres. No necesitamos otro libro más que la torá, la tanaj completa. Entonces, una pregunta, ¿por qué se pierde la gente? Porque sigue palabra de hombre, sea una religión, sea una secta, o sea otra religión, otra secta, una denominación, etc. La gente sigue palabras de hombres y eso es carnal, no viene de los shamaim, viene del mismo infierno. A ver, segunda de Corintios, vamos para allá. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 5. Verso 19. Entonces tus pecados fueron perdonados. Aleluya. Ya pasamos Yom Kippur, otros después de todas maneras siguieron pecando, pero bueno, supuestamente se han arrepentido. Segunda de Corintios 5, verso 19. Dice, que Elohim estaba en Mashiach reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. A ver todos. Bueno, tú antes eras prostituta, o eras un alcohólico, o eras un adúltero, etc. El Eterno... Porque sopló en ti, moriste al orgullo, se marchitó todo tu orgullo, toda tu flor, se secó la hierba, ahora eres renacido y ahora tienes la bendición de poder anunciar las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que dice aquí. Es decir, que si no, entonces todos estaríamos destinados al infierno, empezando por mí. Todos fuimos pecadores, pero nos arrepentimos, pero que se note que ya, ya nos arrepentimos, que se note que ya nacimos de nuevo. Entonces, una persona puede anunciar ya las buenas nuevas de salvación. No nada más el roe o los ancianos, todos. Aleluya. ¿Tú dudas que fueron perdonados tus pecados? ¿No será que sigues pecando? Porque si sigues pecando, entonces estás en graves problemas. Ni siquiera has nacido de nuevo. Pero si ya naciste de nuevo, el dudar de que el Eterno te perdonó tus pecados, eso es pecado. ¿Dudas que fuiste perdonado? No se oye. ¿Dudas que fuiste perdonado? Entonces que se note. Una persona que fue perdonada es como aquel que se le fue, dice Yahshua, perdonada una deuda y sale corriendo y feliz, pero desgraciadamente agarra a otro por el cuello. No, no debe de ser así. Si ¿Sí recuerdan esa palabra? Parábola. Ahora vamos, por favor, ¿por qué nosotros podemos predicar la palabra? Vamos a Yohanan... Y esto está en el ya grabado en la página gozoypaz.mx Yohanan 1 verso 14 Y es que lo acabamos de leer en Primera de Kefas Es la palabra en Isaías 40 La palabra que permanece para siempre La palabra es Yahshua Aleluya Si tienen Yohanan uno catorce y aquel verbo si sí, la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su majestad como majestad del unigénito del abba lleno de gracia de rajen y de verdad a ver todos amén nosotros podemos anunciar la palabra porque Yahshua nos delegó eso, no es un invento de hombres. Vamos entonces a primera de Johanán 5, vamos para allá, amado Sahim, 5, 1. Bendito es el abacados, aleluya. Entonces ya nadie te forza a exaltar, tú exaltas porque amas alaba. Pero desgraciadamente sigue habiendo mucho pecado entre el pueblo. Primera de Yohanan 5, verso 1. Todo aquel que cree en Yahshua Hamashiach, o que Yahshua es el Mashiach, es nacido de Elohim, y todo aquel que ama al que, al que engendró, ama también al que ha nacido, perdón, al que ha sido engendrado por él. A ver todos, Amén. Ahora, no sé si tú has visto cadáveres. Bueno, esto no es agradable hablarlo en Shabbat, pero voy a decirlo. Yo he visto cadáveres, o hace tiempo, ahorita ya no, porque ya me dedico a, a, nada más a ciertas cosas médicas, porque predico la palabra. Y ya lo demás ya no es para mí. Fue para mí porque ya, ya trabajé en eso y se acabó. Cadáveres que no se podían ver porque estaban tapizados de gusanos. Oye, ¿cómo quieres que haga la autopsia así? Perdón que hable yo esto en Shabbat, pero ¿cómo quieres que haga la autopsia así si esto está lleno de gusanos? Échale unas cubetadas de agua, rápido. Sí, doctor, ya le echaban cubetadas de agua. Más, más agua, más agua, más agua. Y Ya que se habían dispersado prácticamente todos los gusanos, ahora sí hacer la autopsia. En eso vamos a acabar. Pero el cuerpo, el alma es inmortal. Ahora... Ahora vas a entender por qué exalto con gozo y por qué digo Yahshua el Mashiach vive, porque aunque este cuerpo, si yo llegara a morir antes de que venga el Mashiach, Yahshua, se lo comerán los gusanos, pero mi alma es inmortal. Pero si no logras entender eso, entonces quédate callado y si lo entiendes, exalta al Aleluya. Bendito es el Aba, Kadosh. Bendito es Yahshua Hamashia. ¡Aleluya! Ahora, eso es lo que tienes que entender. Mira, yo hace tiempo dije que cuando abrimos la aronja Kodesh, la caja donde está el Sefer Torah, el Sefer Torah, siento como si parte de, no es estar loco ni estar con delirio mesiánico ni profético, ni, no, 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 no. Es como si parte de mi ser se quedara adentro abrazando la Torah. Bueno, entonces, a ver, quiero ser un poquito más claro en esto. Exalto en este cuerpo, pero yo no soy este cuerpo, según lo que yo te ministré en profundidades del alma y de la mente, si no me recuerdo en algo del cuerpo, ya no me acuerdo. Pero estoy en este cuerpo, pero yo no soy este cuerpo. ¿Quién recuerda eso? Entonces, yo exalto porque... Y, Estoy exaltando a través del cuerpo, pero mi alma es la que está exaltando al abacadosh. Y si el cuerpo está muerto, ¿cuánto más el alma? Es decir, si una persona no exalta como el Eterno se merece, ¿cuánto más el alma? Yo decía hace un momento, antes de iniciar el sidur de Shabbat, el cierre de Shabbat, comiste bien. ¿Por qué tener ánimo para llevarse la, la, la sopa a la boca y no para exaltar al que te la dio? ¿Por qué tener ánimo para pedir.? Quiero otro pan. Y, y comer más pan y no tener ánimo para pedirle al Eterno o darle gracias al Eterno que te dio el pan. ¿Queda claro? Pero para muchos no. Para muchos no. No entienden eso. Hay una venda ahí. Ahora, he tenido que ministrar muchos a Jim. ¿Por qué no exaltas bien? Roe, es que, perdón, mi papá no gana lo suficiente y, y esto y el otro y empiezan a llorar. Bueno, hay que buscar una solución a eso y se acabó. Pero todo el tiempo, o sea, todo el tiempo no exaltar, está mal eso, está mal. Tenemos que aprender a exaltar. Vamos a Yohanan 3.18, 3.18. Estamos aquí, pero como si estuviéramos ya en el milenio. Y es que falta poco. Aleluya. Ahora, a los hermanitos que separé, por favor, trátenlos bien, no a palos. Yo los separé así nada más. Y se quedó que se iban a ministrar. ¿De acuerdo? Igual allá, Roe, cuando notes que nadie está, no está exaltando a alguien bien, sepáralo y pon a alguien que le ministre. ¿Por qué no exalta bien? ¿Por qué no se goza? Tiene que tener algún problema. Si tiene un problema, vamos a atender ese problema. Quiero que los que, los que me ayudaron a ministrar a los hermanos que separé me den un reporte al ratito después del Shabbat. Y me digan, Roe, no exalta bien por esto, tiene este problema. Y entonces ya vemos qué vamos a hacer, y se acabó. Pero si es su rebeldía la que no quiere exaltar, que se vayan. Y nos vamos a ir quedando nada más los que exaltemos, y así los trompetistas, aunque se pongan de mil colores, pero exaltaremos junto con ellos. Aleluya. Ahora, Juan 3, 18. ¿Sí lo tienen, Johanán? El que en él cree. No es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el hombre del unigénito hijo de Elohim. A ver, todos, amén. ¿Qué dijo Yahshua Hamashiach el último gran día de la fiesta de Sukkot? Él se puso en pie y dijo: El que tenga sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, correrán ríos de agua viva. ¿Es así? ¿Dijo Yahshua eso? Entonces, en cada creyente en el Mashiach, tiene que notarse eso. Porque si no, quiere decir que no ha, tenido, no ha tomado agua de Yahshua, de que es su bendita Torah, y entonces está seco. No puede dar, no puede ni exaltar, no puede ni batir las palmas. No puede hacer nada, como administró el Saquén hoy en la mañana. Primera de Yohanan 5.11, vamos para allá. Vamos para llamados, rápido, rápido, con gusto. Primero Johanán 5, verso 11. Aleluya. Primero Johanán 5, verso 11. Y así voy a seguir, no nada más va a ser este Shabbat, así voy a seguir, así voy a seguir, y así voy a seguir. Entonces, el que no exalte, lo separamos. A ver, saquen, ministralo. O oh, hermana, ajot, ministra a esta hermanita. ¿Por qué no exalta bien? ¿Tiene algún problema de salud? ¿Le duelen las anginas? ¿O qué le duele? Que no creo que unas anginas duren cinco años, ¿verdad? Pero bueno, es un decir. Si tiene premio cinco 5.11 y este es el testimonio: que Elohim nos ha dado vida eterna y esta vida está en Mashiach su hijo. A ver, todos. Amén. Para los que trabajan así en un, valga una redundancia, en un trabajo fijo y que dicen, este, estos días te tocan vacaciones, estás feliz esperando las vacaciones y eso es bueno, no critico eso. Yo todos los días pienso no en morirme, sino en vivir, pero todos los días pienso cuando ya mi cuerpo haya sido transformado y yo pueda servirle al Eterno sin dolor sin lágrimas, con gozo total. No sé si me doy a entender, como si pensara yo en mis vacaciones, en el milenio después de la eternidad de la nueva Jerusalén, porque este cielo y esta tierra, esta tierra van a desaparecer. Entonces entiendo que tengo vida eterna y como entiendo que tengo vida eterna trabajo, se gana el dinero honradamente, etcétera, etcétera, la parnasa, el sustento se invierte en el malhut, en el reino. No se idolatra nada, no se busca el pecado, se goza uno porque tiene vida eterna. Cuando íbamos en primaria, no sé si a ti te pasó, cuando iba yo en primaria, decía yo ya que llegue el sábado. Y mira que me gustaba estudiar, pero bueno, decía yo que llegue, y entonces no sé porque como el domingo, como que yo ya lo veía muy cerca de la escuela, y como los maestros eran medio soscos, decía yo no, 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 no. El sábado, que llegue el sábado. Entonces el viernes me ponía yo a hacer mi tarea rápido y ya, a jugar, a disfrutar. Llegó el sábado. Mira, no sería, entonces ya el Eterno nos estaba hablando, no llega el Shabbat. Pero a veces en lugar de gozo es sufrimiento. Por tanto, rebelde. Pero llegará el Shabbat milenial y entonces nos gozaremos. Entonces, que ya lleguen esas vacaciones. Aleluya. Ahora, la palabra debe ser sembrada por el bazacodis. Ciertamente, Yeshua Mashiach nos dice que sembremos la Torá. El sembrador salió a sembrar, pero la palabra, la Torá, debe ser sembrada por el bazacodis. A través nuestro, o sea, nosotros sembramos la palabra. Tú entregas un disco, pero que sea con una sonrisa, no con esa cara de amargado, que lo tanto hemos explicado, para que la gente crea que tú crees. Pero no como actores hipócritas, sino como actuando realmente, entonces estoy feliz, entonces yo comparto la bendita Torah. Aleluya. Entonces, a ver, al creer en Elohim Yahweh, quien es Yahshua Hamashiach, si yo lo obedezco, es que fui creado de nuevo, como si escuchen bien lo que voy a decir. Como si nunca hubiera existido. Ahora anótalo y después lo vamos a aplicar a tu vida. El creer en Yahweh, quien es Yahshua Hamashiach, crees y entonces obedeces, porque es de Munach. Es uno creado de nuevo. Eso dice la Tanaj, la obra del HaKodesh. ¿Sí? Como si nunca hubieras existido. A ver, para los que realmente han cambiado y eh, son salvos, te han dicho probablemente: Oye, estás irreconocible. No se te conoce, eres otra persona. Sí, sí, te lo han dicho. A ver, levante la mano a quien le han dicho eso. Sería una vergüenza que a nadie. No, no, pero bien. Qué tan malos serán, <laughs> aleluya. A ver de este bello grupo, ¿a quién le ha dicho estás irreconocible? Eres otra persona. De este bello grupo, aleluya. Ya no eres el gritón o gritona que eras, estás irreconocible, cambiaste totalmente. Ese es un dato, no porque los demás argim no sean salvos, no. Pero si te lo han dicho, es como si nunca hubieras existido y te creó de nuevo el Rajacodes. Le dijo a Nicodemo: Te es necesario, no te maravilles si te digo que es necesario que nazcas de nuevo. Así le dijo, vamos, parafraseé pues, pero vamos, es como si una persona nunca hubiera existido. ¿Ya lo anotaron? ¿Anotaron esa idea? Porque tú me vas a ayudar a ministrar a otros. Es como si nunca hubieras existido. Bueno, entonces se nota ahora para los que no levantaron la mano que no son salvos, porque yo sé que hay salvos, pero los que no levantaron la mano quiere decir que hay algo que está estorbando todavía. Probablemente resentimiento, amargura, eh, algo, algo hay ahí que por el cual te digan, pero, o sea, que no te han dicho Estás irreconocible, eres otra persona. A lo mejor si eres salvo, yo no, no me estoy refiriendo a los que son salvos, los que son salvos, aleluya. Pero si no te lo han dicho, a ver, otra vez levanten la mano los que les han dicho, eres otra persona. Aleluya. A ver, ¿de este bello grupo? A ver, por, eso, ¿de este bello grupo? Aleluya, eres otra persona. Ahora, los que no levantaron la mano, que son salvos, sí somos otras personas. Pero los que no levantaron la mano porque están en pecado, porque hay algo que estorbas, siguen siendo iguales. Pasaron del catolicismo al cristianismo y del cristianismo al mesianismo y no se nota ningún cambio. Sigue la misma amargura de siempre, eso sí cuidado. A ver, vamos a 2 de Corintios. No sé si fui claro. Yo dije que hay gente salva. A lo mejor tú fuiste muy bueno desde niñito o desde niñita, entonces no se notó el cambio, siempre has sido un ángel. Y no me estoy burlando, estoy diciendo que hay gente buena siempre. Sí, no, no, en este caso no fui sarcástico, no pienses eso, como siempre te estoy vacilando, pero en este caso no, a lo mejor siempre has sido muy bueno, muy bueno, y entraste al mesianismo y sigue siendo bueno, y nadie notó el cambio. Sí, cómo no. A ver, pero no te vacile. Segunda de Corintios. A ver, vamos a segunda de Corintios. Vamos para allá. Segunda de Corintios 5, 17. Esta cita la hemos leído miles de veces, tal vez. No sé tú, pero sí probablemente miles de veces. De modo que si alguno está en Mashiach Yahshua, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. A ver, todos, amén. Todo es nuevo, todo. Y ve uno la vida con otra óptica, con. Nos hubieran puesto lentes de optimismo, pero no es una psicología barata, sino es Yahshua Hamashech por Mesur Bajacodes, que vemos la vida hermosa, a pesar de pruebas, tribulaciones, difamaciones por internet, etcétera, todo lo vemos hermoso, porque sabemos a dónde vamos, a los brazos de Yahshua, Aleluya. A ver, lean el 17. diecisiete. Esa filmación que estaba en tu contra para presentarla en el tribunal, la quemó Yahshua. Cuando te estabas revolcando, adulterando, eso todo lo quemó Yahshua y ya está desechado. Y el Eterno te ve a, tra a través de la sangre de Mashiach, limpio. Dime si no es para exaltarle con gozo. Bendito es el abacados. Bendito es Él. Solamente Él puede hacer eso. Aleluya. Ahora, cuando nosotros nacemos de nuevo, se comprenden entonces así las cosas espirituales. Antes no entendíamos lo espiritual. Y entonces nosotros disfrutamos de una, vida, de una vida mejor. He ministrado en este mismo tema que nosotros no damos la palabra para que la gente crea que Yahshua es un cheque en blanco. Eso sería una irreverencia. O que si va a seguir los mandamientos se va a volver multimillonario. Pero de una cosa sí estamos seguros según la benita Tanah. Esa persona tendrá vida eterna si es obediente a Yahshua. Y dos, no le faltará nada en esta vida. Nada. No le va a faltar nada. De eso sí estamos seguros. Que llegue a ser un archimillonario, eso es otra cosa. Si sí, el Eterno le da el don de administrar bien sus negocios. Pero eso es otra cosa. Pero no nos va a faltar nada. Eso dice la Tanaj en los Salmos. Entonces, si yo soy una nueva criatura, veo ya las cosas espirituales. Dicieron lo que es espiritual porque ya no soy carnal. Igual para ti. Y entonces. El que sigue siendo carnal, como yo le decía ayer, una persona carnal ya no, no puede ser mejorada, tiene que morir. En lo espiritual tiene que morir ese orgullo y entonces se entenderá las cosas espirituales. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona se convierte a Yahshua y empieza a guardar el Shabbat y quiere entrar a todos los pactos? O entra, entra a todos los pactos. El diablo empieza a atacar más fuerte, porque como está recién nacido y ya lo he ministrado que los espíritus de Jezabel lo que quieren es abortar a los que están recién nacidos para Yahshua. Es ahí donde tú debes de apretar con la oración y con el ayuno y mantenerte en Kedusha. El infierno va a tratar de robarte para el diablo, pero no lo va a poder hacer si tú te mantienes en el eterno. No, vamos, la idea de este tema es la obra de hacodes. La obra de hacodes es perfecta. Si él ya te tomó para él, Yahshua, y tú eres rebelde, entonces te va a costar mil palos. No la salvación, la salvación no cuesta nada. Pero mil palos obedecer. Mejor obedezcamos. Vamos otra vez, por favor, a Primera de Quefas, Vamos para allá, 1.23. Entonces la persona no pertenece al infierno, pertenece a los Shamaim, al cielo. Primera de Kefas 1.23. ¿Lo tienen? Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Lohín que vive y permanece para siempre. A ver, todos con gozo, amén, entonces si Yahshua está en ti, en ti, en ti, en mí, por medio de su y él vive y permanece para siempre nosotros también gracias a Yahshua. Pero hay gente que no entiende eso, por eso sigue pecando y sigue en su orgullo y en sus vanidades. Vamos a primera de Johanan, amados. Vamos para allá, primera de Johanan, cinco dieciocho, cinco dieciocho. Y esta cita también la hemos leído mucho todos. Primero Johanán 5, 18, cuando lo tengan, me dicen un amén, gozosos. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Elohim no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Elohim le guarda, y el maligno no le toca. Aleluya. No perteneces al infierno, si es que ya te arrepentiste de todos tus pecados. A ver, el 18, omen. Sabemos que somos de Elohim y el mundo entero está bajo el maligno. Y eso es lo que pasa, mira cómo está el mundo. Están bajo Hasatán. Nosotros estamos bajo el talí de Yahshua HaMashiach. Vamos a Yohanan, Yohanan amados, vamos para allá. Yohanan 10, verso 28. Y entonces la palabra de Elohim permanece para... La palabra de Elohim permanece para... La hierba se seca, la flor se marchita, todo el orgullo murió. Entonces, Juan 10, verso 28, Yohanan. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. A ver, todos. Amén. Sí, no Aleluya. Si no entiendes todavía esto, Podemos empezar otra vez en otra ocasión desde, desde el principio, desde Bereshí, pero la idea es esta. A ver, analicemos así rápido. Ya no eres orgulloso, ya no eres codicioso, ya no eres lujurioso, ya renunciaste, quemaste toda tu pornografía, la tiraste, la quemaste, tus ídolos, etcétera, 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 etcétera. Etc. Renunciaste a todo, naciste de nuevo en Yahshua. Y el Rahakodes viene y te bautiza, te llena de su Rahakodes Yahshua Hamashiach. Entonces perteneces a Elohim y el diablo no te puede tocar. Aleluya. Y entonces vives gozoso, pero se tiene que notar que, que eres salvo. Vamos por favor a Johanán, atrasito, Johanán 4, 14. Juan, Johanán 4, 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahora, si alguien tiene vida eterna, se le tiene que notar. Pero si este cuerpo se lo han de comer los gusanos y hasta ahí acabó todo, qué tristeza sería, ¿no? A ver, todos el 14, Amén. Ahora, la carne morirá. En cuanto a la carne en lo físico, ahora sí, ya vamos a lo, a, lo, a lo espiritual, todo lo que es carnal, todo lo que es pecado, ya murió. También esta carne algún día morirá. Bendito Yahshua Mashiach, que no se pierde el tiempo con tonterías y se aprovecha esta carne para exaltarle. Las manos para batirlas, o sea, aplaudir con ganas, la boca para exaltar su bendito nombre. Ahora que estamos en este cuerpo. Ahora, la carne morirá, el alma no morirá. Vamos a Johanán 11, 26. El alma no morirá, el alma es eterna. El espíritu vuelve al origen que lo dio. Pero eso es para los salvos, para los salvos nada más. Aleluya. Bendito es el abacados. Tienen Juan, Johanán 11, verso 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? A ver todos. Amén. Anter Anteriormente le dijo Yahshua, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, cuando una persona con lo que ministró el saquel en la mañana, lo, con lo que ya estamos haciendo en práctica, exalta, sí, es porque está muerto. Hay un problema ahí espiritual grave. Y si así acudes al médico cuando te duele algo rápido, oiga doctor, atiéndame, según tu médico de confianza, ¿por qué no atender lo espiritual? Si estás viendo que tus hijos no exaltan bien, ¿por qué no atenderlos? Si ves que le sube la temperatura, no, rápido, con el médico, a ver dónde, rápido, buscamos un doctor y que te atienda. Busca a Yahshua, tus hijos deben de exaltar bien. ¿Se entendió? Atiéndelos antes de que sea tarde, atiéndelos. Atiéndelos antes de que sea tarde. Ahora, recordemos, vamos a Yohanán 3, vamos para atrás. Yohanán 3, 36. Atiéndelos. Platica con ellos, acaricia los, bendícelos. Yo les cantaba canciones de cuna a mis hijas. ¿Cómo, Roy? Con ese carácter, no. Es, es, yo te estoy ministrando así. Eso es otra cosa. Pero canciones de cuna. ¿Cómo ves? Y entonces ah, ah, ah. Y, y canciones bien bonitas. Y después ponía ya después nació la siguiente... ¡Ah! ah. Y otra vez... Sí, pregúntale. Pero, pero todo eso lo disfruté. Y después todavía no había discos. Había todas esas grabadoras viejitas con cassette. Y, y, y grabábamos cuentitos. Y tú vas a ser este personaje, tú este y yo este. Y grabábamos y cosas bien bonitas, hombre. Todo eso se necesita hacer hoy. Sí, hazlo rápido antes de que tus hijos se pierdan. Amados, hay unos que son muy religiosos, eso también está mal. No, no, Yahshua no vino para eso. Yahshua vino a dar libertad, no libertinaje, vino a dar libertad. Disfruta a tus hijos. Bendito es el abacadosh. Juan y 3,36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Elohim está sobre él. 36 todos. Amén. Bendito es Yahshua Mashiach Mira, las personas a veces viven, pero están muertas. Nosotros vamos a ver, y de hecho ya lo estamos percibiendo, qué es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? La persona puede existir, pero no vivir. La mayoría de las personas no conocen siquiera lo que es la vida eterna, porque no conocen quién es Yahshua Hamashiach. Ahora, para los que no creen, vamos a Gizgalud, vamos a Apocalipsis. Apocalipsis 20. Quítate los chupalimones rápido, disfruta la vida. Aleluya. No, no, Roe, yo soy muy, muy cadosh. No puedo reírme. Está bien, pues. Pero ahora todos los que suban acá tienen que reír. Sean ancianos o ancianas o como sea, pero todos tienen que sonreír. No, yo no quiero chupalimones acá arriba. El eterno vive y vive para siempre. Y el eterno es gozo. Aleluya. No, yo ya no quiero eso. Ya no, se acabó. Bendito es el abacados. Vamos a Apocalipsis, amados. Capítulo 20, verso 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, no la vida eterna, la muerte. A ver, es ese verso, por favor, Omen. Los ancianos que pasan a pagar la menorá acá y allá, lógico, hay oraciones que son ceremoniales y todo, pero todo con... Con gozo, con, con ánimo, con fuerza, estamos vivos. Que no sean oraciones, lógico, hay oraciones, oración, las, las tefilolas hacemos seriamente, pero no sé, quítate lo religioso, quítense lo religioso todos, por favor, o al menos los que lo son. A veces yo estoy con el talid orando al abacadosh, y, so, y me estoy sonriendo con él, él es mi aba, él es mi padre. Bendito es él. Y entonces le digo, Abba, yo te pido esto, si está en tu voluntad. Sí, Abba, ¿consideras que es bueno así? Si no, dime, enmudece cualquier espíritu que no exalte tu nombre. Quiero oír tu preciosa voz. Algunos no tuvieron la experiencia de tener un papá cariñoso y eso. Y perdón, no quiero caerte mal siempre hablando de mí, el que fue mi padre aquí en la tierra. Pero... Sí, tuve mucha comunión con él como papá, entonces sé lo que es eso. Pero si tú no lo tuviste o no lo tienes todavía, aunque esté aquí tu papá, si tu papá de aquí es mal encarado y así o serio, etc., tu papá del cielo no. No es así el abacados. No es, no es así Yahshua. Bendito es su nombre. No es así. No. Yo no te digo que deshonres a tu padre aquí, no, es un mandamiento que honres a tu padre, pero fíjate en el de los shamayí. Aleluya. Tal vez no tienes un papá ejemplar, lo siento, lo siento por ello, pero tienes un papá que sonríe y que te bendices de los shamayí. Aleluya. De eso vamos a hablar después. Vamos a Marcos 9, Marcos 9, 44. Marcos 9:44 Para los que no creen. Para los que no creen, los que siguen pecando, los que su flor sigue todavía su orgullo, a todo lo que da y su flor, su hierba no se ha secado, no se, siguen todavía con mucho orgullo, están ahí. No, 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 no. Juan 9:44, donde el gusano de ellos no se, no muere y el fuego nunca se apaga. A ver todos. Amén. Ahora, cuando tú bajaste a las aguas, es decir, te vi la, la inmersión en agua en el nombre de Yahshua perdón, fue para morir a los pecados. Vamos a Marcos 16, 16. Y esto existe, porque dicen muchos, no, este, esta parte no existe. No, sí existe. Eso ya lo ministré, Marcos 16, 16. Lo tienen? El que creyere y fuere sumergido en agua será salvo, mas el que no creyere será condenado. A ver, amén. Y entonces es que la inmersión en agua significa renunciar a toda inmundicia, a todo. En el caso de Yahshua no lo hizo por eso lo hizo para que la Torah se cumpliera porque él no estaba renunciar a ningún pecado y si tú recuerdas hace ocho días la, introdu la introducción del tema de la obra del Ruach de fue la sangre está contaminada por el pecado, toda sangre está contaminada por el pecado, toda sangre y así de generación en generación, pero la sangre de Mashiach y no no, no Imagínense, a ver, ¿por qué la gente, porque le, empezamos con eso el tema? No sé si recuerdan, con los, el espíritu del anti Yahshua Hamashiach le reprenda: aquel que está negando a Yahshua es un anti ya, y se van uniendo varios, se van uniendo y saldrá su padre el diablo para reinar con ellos o en ellos. Pero vamos, por favor, ni el hombre más Kadosh que viva aquí en la tierra, ni el hombre más Kadosh. Puede pagar por la humanidad, nadie, solamente Elohim. Cierra tu Tanaj. Aleluya. Mira, quiero que. Tenemos todavía tiempo, bendito es el Abacados. Piensen en esto, a ver, cierren su tanaje y pónganse bien cómodos, bien cómodos, por favor, bien cómodos. Bueno, tú no tuviste la dicha de tener un papá, bueno, o lo tienes, qué bueno, si lo tienes, qué bueno, entonces me vas a entender, pero los que no tuvieron un papá que fuera cariñoso, etcétera, etcétera, bueno, lo siento, pero fíjate en el en el que te salva. No estoy diciendo que de... tienes que honrar a tu papá aquí en la tierra. Aleluya. Pero por favor, esto va a servir de sanidad a muchos, yo lo sé. Incluyendo los hermanitos que fueron separados que no estaban exaltando bien. Mira, imagínate esto porque es real. Pero voy a, voy a ponerte este ejemplo. Cuando yo era niño... Que podría tener a ver do, ocho años mi papá siempre me agarraba con sus manotas y me agarraba a mi cara y se me quedaba mirando y cómo recuerdo cómo queda la sensación de eso entonces me quedaba mirando y me decía te amo mucho y me abrazaba y me daba un beso tú no tuviste esa dicha o tal vez la tengas pero si no tienes esa dicha, Yahshua lo hace contigo todos los días. ¿Lo crees o no? Vamos, para que haya dado toda su sangre por ti, hace eso y más, ¿no? ¿Sí o no? Bueno. Entonces me daba me da mi beso o decía, como te lo expliqué alguna vez, no me odies por eso, ¿eh? No me odies por eso, pero yo tuve esa dicha, quiero compartírtelo. O yo empezaba a correr y él me decía, ya lo he explicado, la hora de la besuquiza ya llegó, y yo a correr, yo a correr, y me alcanzaba, y me abrazaba, y me levantaba, etc. Bendito a Yahshua HaMashiach. Yo siento que todo eso tuvo una finalidad, después tal vez platiquemos. Bueno, tu papá no lo hace, Yahshua sí lo hace. Yahshua sí lo hace. Sí, sí lo hace. Maridos, es. Como dice Shaul, inspirado por el Rojacodis, amen a sus esposas como Mashiach Yahshua amó a la quejila. Sean cariñosos, bendigan a su esposa, no se díganse palabras de consuelo, de bendición. A eso venimos a esta tierra. Aunque es, es un testigo, si tú te comportas y naces de nuevo, porque se nos quita todo, o sea, si, si, si tú no. Si tú no haces eso, empiézalo a hacer ahora. Sé cariñoso con tu esposa, bendícela, imponle las manos. Tienes que tener autoridad para ello. En Kedushah, ¿cómo vas a andar mirando otras mujeres después de querer bendecir a tu esposa? Eso no es posible. Guárdate en santidad. Pero tú sí puedes sentir las caricias de Yahshua. Mucha gente ahorita está acabando loca porque se imagina caricias de ángeles y acaban fornicando con los demonios. No, nosotros reprendemos todo eso en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Pero ciertamente el Eterno nos bendice. Yo, por ejemplo, me siento en mi escritorio y le digo, Abba, mira, tú has puesto un rebaño a que yo le ministre y no sé nada. Por favor, dame pastos verdes para que yo pueda enseñarles algo. Y entonces empieza la iluminación acá. Lógico, tenemos libros y tenemos eh, Morín de Torá y muchas cosas, pero lo importante es que venga la revelación de los Shamaín. Y entonces, toda gabá, toda acabo llorando porque empiezo a escribir rápido, rápido, rápido. Y sí, esto les va a agradar a mis amados a esto les va a agradar, si sí, esto les va a servir, me ha servido a mí, también a ellos, ¿me entiendes? Pero está uno enamorado de Yahshua y llama a uno las almas. Aprendamos a vivir en comunidad, porque pronto nos vamos a necesitar unos a otros. Y las miradas de odio, pues, todo eso no puede ser. Entonces, ¿te pusiste cómodo, cerraron su tanar? Ahora cierra tus ojos y si no es psicología barata. Nosotros no ministramos nada de eso. Cierra tus ojos y no lo hacemos como un acto de religión, sino para que no te distraigas. Escucha bien, mujer. Si tu marido no te bendice, Yahshua te bendice. Si no has sabido lo que es una caricia en tu cabecita, mujer, Yahshua te bendice de los shama'im. Tú que eres un jovencito, jovencita, y no, pudiste, no tuviste la dicha de tener un papá con ciertas condiciones, Yahshua sí si es un... Abba, de verdad para ti ahora. Y recuerda lo que te digo por décima vez, tal vez, no te estoy diciendo que deshonres a tu padre, honra a tu padre y a tu madre, es una misma. Pero Yahshua te bendice. Y tú que eres adulto, tú que eres adulto, también necesitas consolación, también necesitas bendición. No es Yahshua, te ama y ya, no, es que estás bendecido de veras. Que no quieras ver la bendición es otra cosa. Hay muchas cosas que obstaculizan la braja. Y ahora no se trata de exhortación. Ya, exor, ya se exhortó. Ya se edificó. Ahora viene la consolación. Yahshua nos ama mucho. Si yo al Comparar las caricias de mi padre que tuve aquí en la tierra, al cual bendije en vida, no se compara para nada. Los aduntoqueas también bien atentos, por favor. No se compara en nada las caricias que da Yahshua HaMashiach. Él nos bendice, Él nos. Nos consuela. Y después entraremos a la obra del consolador, del Wahakodis. Él te bendice. Los milagros se dan cuando uno entiende estos principios y cuando uno entiende que Él venda toda herida del alma y del cuerpo. Porque Él es sanador. No pasa nada. No pasa nada. Que se note que nacimos de nuevo. No abras tus ojos, cierra tus ojos. Que se note que nacimos de nuevo. Tu esposo, o sea, tu varón, vas a llegar a tratar bien a tu esposa. La vas a tratar muy bien, la vas a bendecir. No todo es sexual, por favor. Una caricia en su mejilla, en su, en su cabecita, bendícela. No todo es sexual. La esposa no es un, un objeto sexual. Y tú, mujer, vas a aprender a amar a tu esposo. Pero la responsabilidad máxima está en nosotros que somos Coanim. Tú eres coen amado aj, en tu hogar. Y tienes que dar mucho ejemplo, todo el ejemplo posible bueno. Y tú que eres joven, vas a honrar a tus padres, a tu papá, a tu mamá. Eso. Serás bendecido hoy. Claro que sí. Por eso se ora, se ayuna y se prepara uno y que el Eterno haga su obra. Sí, bendito es Yahshua Mashiach. Sí, Él es bueno. Abba, toda Gabba, porque tú eres bueno y tu Rajel Leolam. A veces las palabras sobran, Abba, y no sabe uno ni qué decir. Pero tú actúas, Abba, aunque no abramos la boca. Porque tú eres el Todopoderoso, bendito Yahshua Mashiach. Toda Gabá, porque tú eres bueno, Abba. Toda Gabá. En este caminar de ministrar la bendita Torah en el poco tiempo que tengo. Se han ministrado muchas almas y muchos me han dicho, Roe, nunca probé una palabra bonita de mi papá, una caricia de mi mamá. Nunca lo tuve, ahora lo tienes. Ahora, ahora lo tienes. No sufras ni, ni derrames lágrimas por lo que no sucedió o lo que no pasó. Llora de alegría por lo que está pasando ahora. En este momento. Sí. Aunque lo dudes, sucede. Aunque lo dudes, sucede. Y puede ser que no sientas nada ahora, pero en la semana tendrás alguna prueba y saldrás rápido adelante y verás que la mano de Yahweh estuvo contigo. ¿Sí? Y entonces te acordarás y dirás, sí, Él me acaricia, Él me bendice desde los Shamaín, Él está conmigo. Él me ayuda. Recuerda, no son palabras de consolación para ganar adeptos. Nosotros no hacemos eso. Ni lavamos el cerebro ni es psicología barata. Esto es real. Yahshua HaMashiach está aquí y ahí. Bendito es el Abacadosh. Venimos de hogares diferentes, de educaciones diferentes, amados, de medio socioeconómico diferente. Tú vienes o vives en otro país. En un, algunos países acostumbraron a ser demasiado gritones y parece que estarían regañando como en España, como en Alemania, etc. Pero Yahshua no tiene nada que ver con eso. Él habla duro y habla suave a sus hijos, bendice a sus hijos, habla duro para exhortar. No, Él dice, no, no es así, es así, hijo. ¿Entiendes? Y nosotros entendemos porque le amamos. Pero Él habla suave a sus hijos, ¿sabes? Seguimos siendo sus niños a pesar de que pintemos canas. Él es bueno, Él es muy bueno. Mira, Él es tan bueno que nos dio la salvación, sin merecerla. Comimos hoy sin merecerlo, no es por nuestros méritos o porque hayamos trabajado. ¿Qué haríamos sin la salud? ¿Quién da la salud? ¿Quién da la fuerza? ¿Quién da la inteligencia? Todo viene de Él, por su codis todo. Tú eres bueno, Yahshua. Ahora, Escuchemos la voz de Elohim. Abaymos de cualquier espíritu que no exalte tu nombre. Solamente queremos oír tu preciosa voz. Ahí escucha la voz. No hagas caso a los pensamientos malos. Si pensaste algo malo, no vino de ti, pero eso que escuchaste bueno vino de la vaca dos. Vamos a empezar a discernir eso para empezar eso que tú escuchaste bueno vino de parte de la vaca dos. sí, no fuiste tú, me entiendes, tú no pensaste eso no tú no lo pensaste, vino de la vaca dos. Sí, así es. Él es bueno. Filtra, debes saber filtrar todo lo que entra a tu mente. Eso lo voy a ver en los próximos temas. Lo vamos a ver, van a ver qué bonito es, amado Sajim. Filtra, eso no, eso no, eso no. Deséchalo, eso no, eso no. Eso bueno que estás escuchando, esas ideas que no se te ocurrieron a ti, esas palabras de consolación que no se te ocurrieron a ti, esas vinieron de los Shamaim para ti. Eso, aprende a discernir, amado Aj, ah, amada God, eso allá, así es. Lo otro no, lo otro no. Quítalo rápido, eso no, ni le hagas caso. Lo bueno viene de los Shamaim eso. Así está bien. Así está bien. Ahora vas entendiendo qué fácil. Y entonces la autoridad está en nosotros, en los Kadoshim, porque tenemos a Yahshua, porque la autoridad está en Yahshua. Y filtramos todo, ni le hacemos caso. El diablo quiere lanzar un lardazo, lo sujetamos y lo echamos fuera, fuera en el nombre de Yahshua Mashiach, fuera. Toda la basura se va rápido. Ahora abran sus ojos despacito. A veces no hay el tiempo, pero si pudieran pasar cada uno, no hay el tiempo, pero si pusiera, pudiera pasar cada uno, oiga Rui, cuando estábamos así en silencio, yo oí esto. lógico, si es bueno vino de los Shamaín Es que a mí no se me hubiera ocurrido eso, Roe, yo no estaba pensando en eso. ¿De dónde crees que vino? Y a eso vamos en estos próximos temas del bajacodes. Todavía no, ya terminamos el tema de la obra del bajacodes, pero del bajacodes cuando terminaríamos de hablar es infinito. Aleluya. Ahora, todo lo que tú pensaste o que se supone que pensaste, no lo pensaste tú. Vino de los chamaín. ¿Puedes entender eso? Lo malo no vino de los shama'im. Eso es tan sencillo. ¿Por qué seguir luchando? ¿Y por qué la lucha se tiene que tornar más intensa? Soltamos el pecado. Yo lo solté desde hace mucho, mucho tiempo. Y entonces la lucha no se volvió más intensa. Rápido, vámonos. Y entonces empieza uno a captar, a captar. Sí, eso viene de los shama'im. Aleluya. Aleluya. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? ¿Con shalom? Ahora pasen los amados a Don Toqueas, por favor. Ahora vamos a ponernos de pie. Tú que eres Roe, me vas a entender. Ahora entiendes por qué el pueblo, los amados a te buscan para que les consueles, los abraces, los bendigas. ¿Sí? Por eso te buscan. Porque eso no encontraron en su casa. Y la obligación de todo roe y de todo líder, de todo saquén, no es pasearse simulando ser el grande porque no somos nada, ¿verdad? Para eso te puso allá. Para que bendigas al pueblo. Y consueles al pueblo y te mantengas en santidad total. ¿Qué hacer con las hermanas? No, vamos a abrazar a las hermanas, jamás. Yo no hago eso. Yo lo que hago, y tienen que entender esto todos los que estamos en la obra, entran almas tan dañadas a la oficina que yo impongo manos de lejos. Y siempre debe de haber una hermana que ayude. Y esa hermana en santidad consuela a la otra hermana y la abraza. Tenemos que entender cómo se maneja esto, porque no es yo te bendigo. ¿Qué busca una, una mujercita que sea K2, Lógico, que sea K2? Ella quiera ser bendecida, quiere ser mimada, no tuvo un papá, no tiene imagen paterna de un papá que abrace, que bese, etcétera, 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 no lo tiene que encontrar en ti, Roe. No. Tú impones las manos de lejos, bendices en santidad y tiene que estar cerca otra ajot. Y la ajot es la que se encarga en abrazar. Y entonces yo empiezo a lanzar palabra profética y el Eterno, por su inmensa rajen, empieza a consolar esa alma. Y créeme que es así. Pero nunca, nunca hacer otra cosa que no, que no o sea, lo indebido no lo hacemos. Ahora, tú experimentaste esto. Ahora vamos a crecer más, más y más y más hasta llegar a Malhut. Y se puede. Yo no quiero que un alma de acá, al menos de las que el Eterno diga que se van a ir quedando, quede rezagada. Todos para arriba. Todos para arriba. Ni un alma se tiene que quedar rezagada, ¿de acuerdo? Si tú te rezagas, será porque quieres. Y si tú te quieres perder, te perderás. Pero en el caso mío no, yo no voy a permitir eso porque Yahshua no lo permite. Si un alma está descarriada, él va y la busca. Toda Gababa, cada dos por esta administración, Abba, hemos sentido tu presencia una vez más. Abba, sabes, lo hermoso es que no nada más sentir, se siente tu presencia aquí, sino que te tenemos a ti las 24 horas del día y tenemos vida eterna y esta carne es corruptible, pero no mi alma. No mi alma. Eso es para ti. Piénsalo. Es personal. Tu alma es eterna. ¿Sabes? ¿Podemos entender eso? Si el Eterno lo permite, seguiré ministrando sobre el bajacod si entenderemos más cosas. Guárdate, vale la pena. Guárdate. Abad, toda Gabá, porque nos has hablado, queremos que esto mismo escuchen millones de personas, Abad, que están sin, sin ti, sin Mashiach, sin. Mashia, sin sin salvación, sin esperanza, como dice tu bendita Tanach, Abba, se tocará el Shofar para que la casa de Judá y de la casa de Israel dejen su idolatría, sus religiones falsas, su cábala, y vengan a tus pies, bendito Yahweh. Toda caballa, Shemashia, porque tú eres bueno y tu o olam be o men